Juan Carlos Escobar, bueno, una de las nuevas incorporaciones de Patriotas, ¿cómo se ha sentido en sus primeros días de trabajo? Bien, creo que me he adaptado al trabajo del profesor y bueno, y seguir así, trabajando bien y también acomodarme a lo que es la altura y bueno, para hacer un buen debut en el torneo y que sea un buen semestre. ¿Cómo analiza el grupo con el que se ha encontrado? Bien, buenos compañeros, creo que hay un excelente grupo, excelentes profesores, saben tratar a los jugadores y eso es importante y a medida que va pasando el tiempo, el grupo se va acomodando a lo que quiere el profesor y bueno, y también lo que es el compañerismo, que se va llegando un poco a poco, día a día. Vamos conociendo bien, ¿no? Bueno, Juan Carlos, en sus inicios se decía que usted iba a ser el sucesor de Freddy Rincón. Descolló, fue, si no estoy mal, al fútbol ruso. ¿Qué sucedió después con Juan Carlos Escobar después de ese debut en el Tolima y en otros equipos? Bueno, creo que fui a Rusia 3 años y medio y después ya por una lesión vine acá a Colombia, me recuperé otra vez con Tolima y tuve una serie de partidos, de ahí a mitad de torneo no me fue muy bien y ahí pasé a América, donde el profe Lara me dio la oportunidad de jugar también un poco, fueron 3 meses, como vieron lastimosamente no se quedó campeón con América, entonces se pierde ese año con todos los jugadores, porque el objetivo era quedar campeón. Ahora he llegado a Patriotas, a un nuevo reto. Es un gran equipo, una gran institución donde tenemos que hacer las cosas bien para hacer un buen torneo en este semestre. ¿Cómo se define usted como jugador dentro del terreno? ¿Qué puede ver el aficionado que no sabe mucho de Juan Carlos Escobar? Bueno, como me conocen algunos por el tranco largo, la llegada por la espalda a los rivales, también el encarar al jugador. En el medio también me considero importante, pues soy un volante mixto, entonces no tengo ningún problema para jugar por fuera o por dentro. Y bueno, también en el cabeceo voy muy bien. Bueno, Juan Carlos, que se le den las cosas acá, que su aporte sea lo que se está esperando para mantener el equipo en los primeros lugares. Bueno, ese es el objetivo que quiere el profe y los jugadores que están aquí. Venimos con un compromiso de que este año Patriotas marque diferencia en el torneo y poco a poco entrar a los 8 y bueno, y ahí mirar qué vamos a pelear para disputar, Dios mediante, la final. Gracias y éxitos. Bueno, con gusto.